Para nosotros realmente una satisfacción haber tenido una doble jornada, ¿no? Ya acá a partir del miércoles se podría decir, cuando empezaron a llegar los pilotos, todo hacía percibir que iban a ser tres días excepcionales, y bueno, así fueron, por suerte, gracias a Dios, las cosas salieron todas muy bien, y bueno, y la afluencia de público terminó de coronar este espectáculo, que bueno, día a día sorprende. El crecimiento que tiene no para, indudablemente hay un montón de cosas que no le hacen mella, ¿no? Exactamente, entre los pilotos, el predio, los días, la gente, la verdad que salió todo mejor de lo que se esperaba. Sí, sí, es decir, mejor no, tendría que salir mejor todavía, pero yo creo que no hubo mucho desperfecto, ni desavenencias en el predio, ni en la organización. Yo creo que se mejoró ostensiblemente, y bueno, yo creo que estamos para seguir mejorando. Llegan épocas de ver qué se va a hacer, y bueno, estábamos esperando una respuesta de esta como para uno embarcarse en algunas cosas, ¿no? Es increíble que tengamos que ir hasta el año que viene. Sí, sí, bueno, el CAN tiene eso, ¿no? Yo creo que es una de las cosas fundamentales que tiene el éxito del certamen, que cada institución puede hacer una fecha en el año, nada más, no es una cosa que es cuestión de plata ni nada, es cuestión de tener las condiciones dadas para hacer el evento y que todo esté en condiciones, y año tras año uno revalide la posibilidad de tener la fecha del año siguiente, ¿no? Habría que preguntarle a la gente que cuente también su experiencia para todavía aquellos que no han vivido lo que es un fin de semana de CAM, ¿no? Que es un evento imperdible. No, yo creo que sí, pero bueno, año tras año se va incrementando la gente y el producto está asegurado, porque la juventud que disfruta hoy en día del certamen es mucha. Eso significa que vamos a tener CAM para rato, de no haber ninguna cosa complicada, ¿no? Pero si no, yo creo que el público está asegurado, los pilotos están asegurados porque los zonales están trabajando bien. Yo creo que está todo dado para que esto tenga mucha continuidad. A descansar ahora. Sí, sí, nos queda un ratito todavía a desarmar y acomodar cosas, pero bueno, creo que el lunes va a ser de descanso. Gracias, Bachi. Bueno, nos encontramos con el arquitecto Santiago Walker, presidente comunal. Bueno, desde la localidad también esperando mucho este evento y esperando mucho este fin de semana. ¿Qué tal, Meli? Buenas tardes. Bueno, la verdad que sí, con un marco de público excepcional en la localidad, el club siempre poniendo todo en las mejores condiciones. Por suerte siempre tenemos gente que trabaja y que tiene idea y que lo puede desarrollar de esta manera. Tener a Bachi trabajando en esto habla de mucha experiencia, de muchos años que vienen haciendo las cosas y que conocen. Y bueno, y nosotros los jóvenes creo que lo tenemos para eso, para aprovechar la experiencia ajena, para potenciar toda la juventud que viene detrás en el club, y bueno, y creo que hay que valorarlo. Y nosotros desde la comuna siempre acompañando con todo lo que sea desde el comienzo para poner esta pista en condiciones, y la verdad que a la localidad le sirve porque genera ese impacto receptivo del turismo de la zona, y bueno, y es así como la localidad se mueve, trabaja, y bueno, y preparar el pueblo también es un trabajo de nosotros. Y bueno, siempre acompañar a la institución, al club, en este certamen argentino de motociclismo, que la verdad que lo ha puesto de la mejor manera, ¿no? ¿Qué es lo que más sorprende? ¿Qué es lo que más se lleva de cada año que bueno, acompañan al campo? La verdad que año tras año lo que ha mejorado la instalación. Siempre están pensando en hacer cosas. El Club Unión Progresista hoy en la localidad es un club de mayor contención de socios y de deportistas. Creo que ver el esfuerzo que realizan para poner un granito de arena en este predio y que se luzca de la mejor manera. Y después la calidad del deporte mecánico, que año a año sorprende, la calidad de las motos, de los corredores. Bueno, de aquí salen deportistas mecánicos que la verdad sorprenden, porque bueno, van ascendiendo de deporte, de categoría, y bueno, y es algo que nos sorprende año a año, la calidad mecánica que tienen los corredores, y bueno, la verdad que esos son los detalles que nos llevamos, y que bueno, y siempre pensando en aportar algo diferente para seguir alentando este deporte, ¿no?